Mira. Mira, todo está roto. De esta manera se puede observar cómo se van formando grandes rajaduras en la pista del centro poblado 3 de octubre. Y no se trata de una vía afectada por los años, se trata de la nueva pista que fue inaugurada exactamente el 14 de junio. Vemos en la placa recordatoria colocada por la Municipalidad Provincial hace exactamente 2 meses cuando se inauguró la ansiada pista correspondiente a dicho centro poblado. El conocido vecino Octavio Guayac hizo notar esta mañana la mala situación en que se encuentra la pista recientemente inaugurada. Municipalidad Provincial de Guararobra, mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la avenida 3 de octubre del pueblo joven 3 de octubre, distrito Guaral, provincia Guaral, Anita Kobayashi, alcaldesa provincial. Juntos por un Guaral mejor. Guaral, junio 2017. Juntos por un Guaral mejor. ¿Quién nos da a entender eso? De que queremos obras que nos duren 20, 25, 30 años. Y eso es lo que debe durar una pista asfaltada. Se inauguró el 14 de junio de 2017, hasta la fecha tiene 2 meses, 14 de agosto, y ustedes han podido observar que esta carretera asfaltada, 2 kilómetros Guaral Retes, ya se está rajando. ¿Qué cosa nos da a entender esto? Que es una obra chatarra por parte de la Municipalidad Provincial de Guaral. Pero quiero retroceder el tiempo, estimados amigos televidentes, para informar que en el año septiembre de 2008, Nelson Chuy Mejía, en esa oportunidad presidente regional, inauguraba esta misma carretera, 2 kilómetros, Guaral Retes. A los 8 o 9 meses ya estaba destrozado. Han transcurrido hasta la fecha 7 años y Anita Kobayashi, que es miembro integrante de su partido político, para darle la mano a él, lo ha dado una recapeada, un asfaltado. Y como ustedes podrán observar, en 2 meses ya se está destrozando esta pista. Dirección para la nueva pista que se va a venir, que lo van a hacer también municipalidad y la región. Tengo entendido que desde Retes hasta la Querencia, 4 kilómetros y medio, lo va a hacer la municipalidad. Y desde la Querencia hasta la Pampa de los Perros, lo va a hacer la región Lima Provincia. Dígame, señora, tu estimado oyente, tú que vives por acá, por la avenida 3 de octubre, Ana Kobayashi, Nelson Chuy Mejía, ¿tendrán la calidad moral para poder hacer este trabajo? No, pues. Y esta es una vía de alta transitabilidad. Caminan aviones, omnibuses, trailers llevando 30, 40 toneladas. Lo recomendable es, señora Ana Kobayashi, Nelson Chuy Mejía, no hagas esa obra. ¿Sabe la recomendación que te daría? Ese dinero, no sé cuánto costará desde Retes hasta la Pampa de los Perros, 20, 25 millones de soles el asfaltado. Entrégale ese dinero, ese monto al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y que el Ministerio venga y que haga ese asfaltado. Porque lo va a hacer con la calidad correspondiente de una pista de alto tránsito, porque la municipalidad hace obra chatarra, el gobierno regional hace obra chatarra, constatado. Por lo tanto, mi recomendación, que lo haga el Ministerio de Transporte, pero el dinero que le entreguen a ellos para que lo haga. Caso contrario, no se puede hacer nada. Ansiada pista que se encuentra ahora en estas condiciones y que fue muy esperada por la humilde población del centro poblado de 3 de octubre. Mira, todo está roto.